I avui dos convidades de luxe que han fet un forat en la seva agenda, que són gent compromesa, d'una llarga trajectòria feminista i amigues, a més. Bon dia, Emília. Hola, bon dia. Emília Bolinches, que ara farem una llarga més presentació. És, bueno, pues ella és una escriptora, redactora, periodista. Actualment és la vicepresidenta d'honor de ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, que fem el programa, i bueno, ara mos contarà també, però ve sobretot per parlar d'aquest món de la comunicació i la igualtat, com les Beatrius, i també va comentar-nos coses de la Unió de Periodistes. Benvinguda. Gràcies, igualment. I Candy Barroso, que també tenim una llarga relació de col·laboració, és de la Coordinadora Feminista de València, sindicalista, coneguda per la qüestió d'igualtat i en el sindicalisme també treballant, actualment jubilada de la faena que li paguen per el dia que treballa, però ella no para també, és una jubilada ocupada, com ja anem engrossant les files. Benvinguda, Candy. Moltes gràcies, bon dia. Bé, pues endavant, anem allà i anem a contar un poquet de, bueno, com introduïm el programa. Sara, vols comentar tu alguna cosa? Sí, jo estic molt contenta de tindre a les dues així a l'estudi, aprofitant que és el vuit tema, i com m'agrada a mi sempre que les convidades siguen dones, no avui, sinó en cada programa que fem, que n'hi ha representació sempre de les dones. Primer, pues, volíem parlar un poquet amb Emília, que mos contaràs que s'hizo de les Beatrius, per a qui encara no ho conega, no? La xarxa de dones professionals valencianes per un periodisme feminista. Quines són les vostres principals actuacions? Sí, a veure, les Beatrius va sorgir fa uns anys, quan el moviment feminista va començar a renaixer, perquè mai havia deixat d'existir, però sí que en aquesta eclosió tan forta de fa uns anys, no? Entonces, vam pensar que estava bé que les feministes que estàvem en els mitjans de comunicació s'ajuntàrem per a veure què és el que ens passava a nosaltres, què és el que podíem reclamar. I entonces, pues, vam fundar este grup. Tenim chats en Telegram i ens reunim contínuament i estem en relació amb les feministes periodistes de tot l'estat espanyol. Fem entrevistes de tant en tant, una vegada a l'any se reunim totes de tots els territoris espanyols i contem com ens ha passat, quins són els problemes que tenim, què és el que tenim que volem demandar, i entonces, pues, més o menys estem en aquesta situació. Davant del 8M, pues, clar, tots els grups pues, organitzen activitats i les Beatrius també. Les Beatrius és el nom, que no ho havia dit, perdó, vam dir les Beatrius per una valenciana periodista, Sibera, que va ser, diguem-ne, el nostre primer referent, ¿vale? Va començar a escriure en valencià en la República, i després el que passa és que, clar, va estar castigada en el tema de la dictadura franquista, que no la van deixar treballar. Entonces va estar treballant, però de coses tècniques, mai invisibilitzada. Exactament, totalment. O sigui, i nosaltres vam agafar el seu nom i com a referent. Invisibilitzada. Les Beatrius. Sí, sí, sí. Molt bonica aquesta història i aquesta sensibilitat de cura, sí, també de les companyes, no? Sí. Les Beatrius... Entonces, en cada 8M, les Beatrius han fet una... Gràcies. Han fet una activitat diferent en cada any, no? D'estos últims anys. I no sé, per exemple, me'n recorde d'un mural que vam fer en l'avinguda de... Quina avinguda era? La de Ferran...
Ferran el Catòlic, ¿vale? Al final de Ferran el Catòlic, bueno, era un mural enorme, vam estar dibuixant ese mural durant tot el dia, que va quedar molt xulo i molt bé, no? Després, pues, un altre any vam fer uns vídeos de diguem, ja estem fartes, començàvem totes, ja estem fartes, i cada una dia per què estava farta, no? Estàvem fartes per tal cosa, estem fartes per tal, estem fartes per tal. I no sé, cada... I enguany heu tret un manifest, no?, que una de les coses que sí. Es reivindica encara i que cal reivindicar és el sostre de vidre i la bretxa salarial. Clar, que com estem les periodistes en aquest tema? Mal, mal, perquè continua estant el vidre i no hi ha manera, no? Sí. O sigui, realment en les redaccions dels periòdics sí que n'hi ha moltes dones, moltes, però a l'hora de qui pren la decisió de esta notícia entra, esta no entra, este tema ens agrada, este no, este sí, este no, en esta amplària o en esta pàgina puta mare o en esta que no se veu, són els homes. O sigui, a nivell alt de continuen sent els homes molt majoritàriament. Entonces, és una de les coses, clar, que reivindiquem també. A poc a poc això sí. Va canviant, perquè jo ahir mateix vaig estar en Apunt Ràdio sí. I era l'únic home en tota la zona, la redacció també, però a més la cap d'informatius és Marta Lequerica, és Raquel Lequerica, sí. Sí, el director és home, també ha sigut una dona. Vull dir que, sí. Que a poc a poc, almenys, i ja. La nova llei que pareix que se vol fer, el nou decret, però bueno, falta molt perquè el 25%... Digo, opa, és que fíjate, assumimos que poc a poc tienen que cambiar las cosas. No. Bueno, però és una frase hecha, sí. Però muchas veces decimos, sí. Bueno, todo se andará. No. Bueno, es que, fijaros, habían datos estadísticos sobre la cantidad de tiempo que haría falta para sí. Corregir las desigualdades, ¿no? Sí. Antes de la pandemia. Años. Antes de la pandemia. Ahora tenemos información que salieron en septiembre del 2022, después de la pandemia, aquel mito de que íbamos a salir reforzada la ciudadanía sí, y todo el mundo íbamos a salir mejor, pues eso eran pamplinas, porque hemos visto que efectivamente las brechas de desigualdad social han crecido, pero las brechas de desigualdad de las mujeres necesitamos 300 años para llegar a... Eso en el curso natural, ¿no? Claro, por eso hacen falta acciones positivas, por eso hacen falta reforzar la presencia de las mujeres. Es importantísimo el trabajo de las Beatrius, porque aparte de todas esas acciones reivindicativas, también hacen acciones propositivas. El manual para... Això anava a dir. Ah, molt bé. O sigui, sí, perquè les Beatrius, per exemple, s'uneixen a altres associacions, per exemple, a la Unió de Periodistes, que sí, se reuneixen, a, per exemple, amb la Unió de Periodistes Valencians, i entonces, bueno, involucren a la Unió de tal manera que, fijeu-se, la Unió ha fet una quantitat gran de coses per a periodistes valencianes, dones, justament per, mira, per exemple, el manual, sí. La gent, un manual per al tractament... Per al tractament informatiu. Informatiu, sí. I a més, un manual grossíssim, perquè primer... N'hi ha que dir que Emília sí. Va ser de les redactores del primer recomanació, la primera llista de con Lazo Blanco era Notícies con Lazo Blanco sobre com se tractava la violència de gènere en els mitjans de comunicació sí. I això pareixia que era bueno, fa no res, però pareix que era una cosa, diu, no, estes que fan, no? I bueno, pues, era el 2003. El 2003. Imagina't. Vale. Des del 2004 que fuisteis pioneras, claro. Pero fijaros que a pesar de todo el trabajo que se hace desde las mujeres y los hombres que tienen perspectiva, pero sí. Les Beatrius en concreto, o de la ley, de tener la ley integral que habla también, que dice que hay un mandato de cómo tiene que ser el tratamiento de la noticia, aún vemos informaciones que dicen crimen pasional. Sí, sí. I, aún, actualmente. I moltes coses insufribles. No, i a més, quines són les causes per les que la mata? Com que causes? O sea, algo habrá fet ella. Es decir, ¿cómo? O preguntar al vecino, vecino. ¿Cómo era él? Sí, no, com pues, era, els veïns no s'expliquen com ha passat això, però tu no tens que preguntar a un veí, tu tens que preguntar a un expert o una experta per a que te diga a veure això, com funciona i per què no se sap res, com és el perfil del maltractador o com és el de l'assassí, va?
treballa, com funciona, per a que no te vagis per les rames. I en el manifest he vist que heu posat el cas concret de Dani Alves, vull dir que això des del 2003 que vau llançar este manual encara dia a dia veig en informacions. Manual primer inicial, però sí. És que ara hi ha un manual d'estil per al tractament de la violència masclista i el llenguatge inclusiu en els mitjans de comunicació, que és del 2018. O sigui que és un totxo gros amb exemples de com s'ha de titular, com no s'ha de titular, com les notícies han d'aparèixer, a on se posa el focus, que no deu posar-se en la dona, sinó en l'home, en el maltratador, i una sèrie de coses que en imatges i tot perquè se veja bé. La representació. Després també, per exemple... Anem a tindre una connexió perquè no, és una, bueno, és un missatge que s'arriba per WhatsApp, és una pregunta que li fan a Candy sí, ja. Sí, per exemple, la Unió de Periodistes també ha fet una agenda d'expertes, vale, en el 2017 i la va cada any reactualitzant de tal manera que, clar, perquè per exemple, jo he estat en redaccions de periòdics i per a preguntar un reportatge, per exemple, d'economia o de art o de lo que siga, i dius a qui cride, a qui consulte, a qui pregunte, a quin expert o experta. No hi havia dones. Sí que hi havia, però no ho sabíem. Entonces, esta agenda d'expertes, tu vols, vas a l'agenda i allí tens, no sé, 600 dones, ¿vale?, de tots els àmbits, ¿vale?, laborals i professionals, per a preguntar. Una molt bona ferramenta, sobretot, perquè que en les redaccions que a vegades el temps premia, pues, tens una guia accessible i ràpida. Ràpida, ¿vale? I després també hi ha un informe sobre el sostre de vidre que havíeu dit al Periodisme Valencià del 2021, o sigui, de fa dos anys que li han donat un premi a este informe, no? Entonces, la Unió està fent moltes coses i estan fetes per dones de les Beatrius. Clar, molt bé. Sí, jo vull dir que a més ahir traguem pit també, que com així com estem molt contents perquè moltes de les sòcies o un grup important de sòcies són membres de les Beatrius. Vull dir que a més hem recolzat això. Jo vull fer... A veure la pregunta. Vos fa la pregunta i la introduïu quan vulgueu, perquè a més està relacionat amb el que estàveu parlant del sostre de vidre. Ens diuen techo de cristal o suelo pegajoso, o los dos. Yo creo que no son termes excluyentes, ¿no? Bueno, últimamente estamos escuchando cómo se banaliza la reivindicación de romper el techo de cristal o de hormigón, porque a veces parece de hormigón, ¿no? Yo creo que no hay que banalizarlo, porque como bien estaba diciendo Emilia, cuando rascas un poco hay cantidad de mujeres expertas en todos los ámbitos de la vida. Lo que ocurre es que están invisibilizadas, no están reconocidas, no están en puestos de prestigio y cuesta verlas, a pesar de los esfuerzos. Pero sí que es cierto que, si importante es que las mujeres, el talento de las mujeres sea visible, tengan responsabilidades, haya un mundo en el que las direcciones, en política, en economía, todo, el talento femenino, y sobre todo si son feministas, miel sobre hojuelas, esté ahí, lo que a la inmensa mayoría de las mujeres nos oprime es el suelo pegajoso, claro. Es el... la cosificación de nuestros cuerpos, el exceso de ahora que tenemos la presión, siempre ha habido, el que la mujer tiene que estar perfecta, una mujer eternamente, la juventud, etcétera. Pero bueno, esa es un suelo pegajoso. El tema de los cuidados sigue siendo un suelo pegajoso. El no reconocer el talento femenino en las empresas, y como dicen algunas expertas, las empresas no compran talento, están comprando tiempo, y las mujeres siempre estamos hambrientas de tiempo, nos falta tiempo, ¿no? Y el talento no está siendo valorado por las empresas. Todo eso hace ese suelo pegajoso. Por eso, en los manifiestos, en el manifiesto de la coordinadora feminista, del movimiento feminista de este año, está recogido ambos dos. Son importantes, porque tenemos a muchas mujeres interesantes,
con mucho esfuerzo, con mucho tesón, que tienen que ser reconocidas. Por eso, las dos cuestiones son importantes. Aquí en Valencia también tenemos otra mujer muy interesante que ha sido, ha estado en la gestación del, que es Ana López Navajas, para reconocer los talentos invisibilizados por la historia con una perspectiva patriarcal, con ese Legends, Woman Legends. Hay una, es una entidad que, bueno, pues ahí hay cantidad de mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia, ¿no? Porque decíamos, bueno, si vamos, a lo mejor la gente más joven que está aquí en el estudio, no tanto, pero quienes ya tenemos cierta edad, en nuestros libros escolares, ¿cuántas mujeres habían? Ninguna. Sí. ¿Ninguna? Madame Curie. Pero bueno, en ciencias estudiábamos. Como una... ¿Eh? A mí nadie me habló de Clara Campoamor, por ejemplo. Nadie me habló de Clara Campoamor hasta que no hice los estudios de igualdad y de género, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto también es muy interesante y eso ayuda a generar referentes en las niñas. Porque, claro, ¿habéis escuchado ahora el informe este que hubo de qué quiere ser nuestra juventud? Impresionante, impresionante. ¿Eh? Influencers y youtubers. Bueno, pues probablemente necesitamos todavía influir más en que tienen que haber referentes, en que, bueno, es importante que reconozcan los saberes y los poderes de las mujeres a lo largo de la historia que las ha habido. Yo lo que volía comentar vos es que hacer la reflexión de algo que se ha... de elements de la lluita del feminisme que han passat a la lluita general també de tota la classe treballadora o de tota la ciutadania, no? El tema de l'empoderament de les dones és fonamental, el tema de la visibilització, el tema que són elements contra ese pis apegalós, no? Que per elevar-se i poder escapar d'aquestes cadenes que n'hi ha, no? En concret, jo crec que el 8M, molta, alguna gent diu, el 8M per què? Diu, bueno, precisament per a que pugues parlar, per a que pugues expressar-se. Però també recordar que totes les lluites, totes les, i els avanços de la societat ha sigut per la gent s'ha mullat. I jo crec que això avui és un dia per reivindicar. És a dir, per exemple, vos pregunte, el moviment MeToo ha sigut un tema que al principi se veia, bueno, esto què passa? I bueno, està creant una dinàmica totalment diferent. Què penseu com a feminista, activista sindical i com a feminista també del món de la comunicació que l'article que hice l'altre dia de Violeta Peraito sobre el porc de Vicente Sanz en els abusos a dos periodistes, que el Partit Popular, per exemple, no ha obert la boca sobre este porc que era el president provincial del Partit Popular i que, a més, el titular d'això era una dona que havia sigut del Partit Popular, dia, el meu somni cada dia era que no me trobara i que no me tocara. És a dir, bestial. I així de perpetreres quasi, perquè ha reconegut, ha pagat una multa i ja està. Això, com era possible que estiguera passant? I actualment el Me Too, per exemple, això... esperem que pugui suposar que mai pugui tornar a passar una cosa així. No sé com vegeu aquesta situació. Yo, vamos a ver, precisamente ahora a nivel europeo se está trabajando muchísimo el tema del acoso sexual en los ámbitos laborales, porque es ese gran problema que tienen los hombres y padecemos las mujeres, lo padecemos las mujeres, todavía muy invisibilizado, poco denunciado, ¿no? Y es cierto, el acoso sexual en los ámbitos laborales sigue siendo un gran tabú por esta manera que nos hemos socializado, ¿no? Y sobre todo porque tanto fuera del ámbito laboral como en el ámbito laboral, lo que tienen las mujeres, primero a que te despidan, por supuesto hay una relación de prevalimiento clarísima, ¿no? De superioridad jerárquica, el miedo al despido, el miedo a encontrarte en la calle. Pero luego es que es el miedo también a ser creída, a no ser creída, perdón, ¿no? Y a cuestionarte a ti cómo vestías, sí. Si es que eras una persona simpática. Porque desde el primer momento iba a decir, no, me vas. Claro. Y corriendo. Sí, claro. Es el miedo que hay también en muchas mujeres. La vergüenza. Y
I perquè saben que se va a ficar el focus en ella. En ella, claro, claro, claro. Y es que socialmente empezamos, como decías tú, en vez de poner el acento en el hecho denunciado y en el abusador o en el maltratador, el delincuente, porque hay que llamarlos de con el nombre que toca, a los delincuentes, empezamos a cuestionar ella si no supo defenderse, si transigió, si es que un día se fue a tomar una copa con alguien. Si bueno, tuvo pero un es comportamiento que, ambiguo. Exactamente. Entonces, eso está generando, y es importante. El Me Too fue importante porque levantó la alfombra y vimos toda la cantidad de mierda que había ahí debajo. Mirarlo de Plácido Domingo. Como él mismo ha reconocido que, bueno, es que ahora no se puede tratar a las mujeres como antes. Claro, perdona. ¿Cómo es que ahora, pobrecito, le han restringido su capacidad de moverse como el macho alfa, ¿no? Pues así hemos socializado, somos corresponsables, toda la sociedad, así hemos socializado a los hombres y a las mujeres con el no poder. Pues esto se está acabando. El problema es que cuando salen mujeres empoderadas, mujeres que saben de lo que están hablando, que están seguras de que no quieren ser explotadas, ni cosificadas, ni explotadas ni dentro de casa ni fuera de casa, pues son mujeres incómodas, son antipáticas. Sí, sí, sí. Es que ahora no aguantáis nada. No. Pues claro. És preocupant també què està passant en la joventut. Per una banda, n'hi ha una joventut molt avançada, que està clar que ja són altres codis i gràcies a la lluita feminista, o inclús així hem tingut també a nous masculinitats, no? Que també és important, però en canvi n'hi ha una educació, n'hi ha una extrema dreta que està recuperant uns valors realment preocupants. I, per exemple, un estudi que ha fet el Centre d'Estudis Reina Sofia, uno de cada quatre joves pensa que això de la lluita feminista i de la igualtat que és un invent, que això no... La qual és preocupant, no? A banda del tema de la pornografia, que és l'educació sexual, clar, vull dir, la llei del sí és sí sembla que sí entra en això, encara que no ens hem enterat, la ciutadania no s'ha enterat, això de la llei del sí és sí, que és, sinó, és la bronca d'uns i altres, però, per exemple, la llei del sí és sí posa com obligatori l'educació sexual, que sabeu que l'Església o determinats sectors de la dreta han impedit que se donara educació sexual, i els nanos de 8 anys ja estan veient pornografia, con lo cual és el model de relació sexual, no? Què penseu d'aquesta situació? Ara, quan, per exemple, jo este matí escoltava les notícies d'una manada, una altra manada de joves, de uns, crec que són 3 o 4, menys de 14 anys, menors de 14 anys, que són totalment, vull dir que no tenen capacitat penal ni alguna, o sigui, i 3 o 4 més que són majors de 14, però 15, 16, 17, o sigui, que no arriben a la majoria d'edat, vale? Entonces, han tornat en una xiqueta de 11 anys, en una soles de xiqueta d'11 anys, en un centre comercial. Escolteu, és que és molt fort, això. De Badalona, crec que és, el centre comercial era. Una xiqueta que estava ahí veient la robeta, ella, a soles, i l'han agarrat, bueno, en una navaixa al coll, i que no digui res perquè te matarem. ¿Vale? Imagina't això en una xiqueta de 11 anys. Clar, i com és possible que continuï havent aquestes coses? Perquè efectivament no hem estem en la pornografia, estem en tots els missatges que estan rebent la joventut en les xarxes socials, el que se diu en les xarxes socials, el ràpidament estendre totes les gravacions estes de les mateixes violències i els abusos i tal, tot gravat. El ciberacoso també. Clar, i tot això està passant tots els dies. ¿Cómo encara se estreñen? Si es que podrían pasar más cosas en cara. Es que esto que estabas planteando tú de lo que hemos venido llamando el PIN parental es muy grave, ¿no? Sí. Es verdad que hay vetos a que en las escuelas se eduque, haya educación afectivo-sexual para que las relaciones sexuales entre hombres, mujeres, aunque se sean jóvenes, sean consentidas, placenteras para ambos, consensuadas, con el grado de implicación poco a poco que requiere. Y entonces hay padres que dicen que esto es poco menos que Sodoma y Gomorra, ¿no? En educar a las que
criaturas en esa igualdad, porque eso es establecer la igualdad también en todos los ámbitos. Las diferentes etapas de la vida, que claro, no se va a comenzar en los infants a donar, que es que pensé que eso es lo que se cree. Claro, pero sobre todo... Por ejemplo, que lo que están viendo en la pornografía no es claro, las relaciones claro, reales. Entonces, no quieren que en los colegios una persona experta, en las escuelas, explique. Una persona experta explique, analice, haya debate, pero en cambio es cierto que hay estudios, ahí están de Carmen Ruiz Repullo y otras muchas expertas más, sociólogas, que están denunciando que criaturas con 9, 10, 11 años están teniendo acceso a la pornografía y esa es una escuela de la violación. ¿Y qué problemas están detectando los profesores y las profesoras? Pues que los chicos, a la hora de querer poner en práctica lo que están viendo, y llegan a tener hasta problemas para una erección porque no les excita. Claro, una relación consensuada no les excita. Y las chicas están aterrorizadas porque esas prácticas que les piden no les gusta, el sexo no les gusta. O sea, estamos haciendo un pan como unas tortas. Sí, sí, sí. Poniendo vetos a una educación sana. Y además es que cuando las chicas dicen, no, yo no quiero esto, no, si se atreviesen, cuando se atreviesen claramente a decir, no, yo tal, que es una estrecha. Es que es una estrecha. Frígida, es que, estrecha. ¿De qué vas? ¿Tú de qué vas? Pues las cosas así no son. Bueno, pues sí, es verdad. La ley de la interrupción voluntaria, de la ley de la libertad sexual, es que al final la minimizamos tanto que parece una muletilla. Aparte del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, explicitaba toda una serie de acciones en materia de educación, prevención. La prevención, etcétera, etcétera. Por ejemplo, porque ha salido ahora el tema de el aborto. Vamos a ver, en este país ahora hemos tenido las mujeres, ya lo dijo Simone de Beauvoir, vendrá una crisis social, económica, política de cualquier tipo, que nuestros derechos estarán cuestionados y podrán retroceder. A pesar de que tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, que la ley del aborto, y ahora modificada, es constitucional, tenemos comunidades autónomas que están poniendo en peligro el ejercicio de este derecho. Hay comunidades autónomas que las mujeres se tienen que ir a otra comunidad. Sí, sí. Porque todo el mundo es objetor. Sí, sí. Y porque tienen a gala de decir que allí no se practica ninguna, aunque peligre la vida de esa mujer. Ya te buscarás la vida. Claro, por eso... Está obligada a la privada, así que no se les lleva a la conciencia algún. Pues, mirad, yo para esto soy muy, 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 muy radical, ¿eh? Vamos a ver, si en la cartera de servicios que tiene que hacer el servicio público está que el servicio de ginecología tiene que practicar interrupciones de embarazo, quien se niegue no puede estar trabajando en la pública, que se busque otra vida. ¿Que se busque la privada? Efectivamente. No, en eso estamos siendo demasiado condescendientes. Imaginaros que ahora dijera alguien que, oiga, yo no voy a hacer transfusiones. Claro. ¿Pensaríamos un médico o una médica que dijera que no quiere hacer transfusiones? ¿Verdad que no? ¿Y que mantuviera su puesto allí? Claro. No. No ¿eh? Pero en cambio, con los derechos de las mujeres siempre tenemos que buscar componendas. Sí, sí, sí. A mí eso me enerva y mucho. Escolteu, avui tenim algo que en el 2018 va ser bestial, la eclosió de la manifestació, avui és una de les expressions. Avui n'hi ha manifestacions paral·leles, la pròpia diversitat del feminisme, com tota la vida, pues és divers. Nosaltres el que pensem és que n'hi ha haver un diàleg i bueno, pues pot n'hi ha diferències d'estratègia, però bueno, què expliqueu la manifestació d'avui, on n'hi hauria que acudir, i sobretot aquesta gent que diu, jo una manifestació total no serveix per res, és a dir, com podríeu convèncer a persones que se queden en casa i que diguen, vine a manifestar-te, sentiste poderosa, això no vol dir que sigui un dia, n'hi ha que lluitar tots els dies, però avui, o sea, feu una crida, ja que tenim este espai en Radio Clara, a la manifestació o a les manifestacions d'avui. Jo vaig a dir dos o tres cosetes i després te passe el torn a tu. Molt bé. Candy, anem a veure. Les Beatrius diuen, només començar el seu comunicat, reivindiquem la força d'un feminisme unit,
davant d'una ofensiva que podria posar en perill els drets i els avanços aconseguits, així com la lluita que ens queda per fer. Per començar, el 8M és un dia per a la Unió. ¿Vale? Deixem les discussions, els debats, els anàlisis i tal, per a demà i després demà, i l'hem tingut ja abans també, no? El feminisme ha estat dividit sempre, perquè sempre han hagut diverses interpretacions de lo que se volia fer i on se volia arribar, no? I com, sobretot. Jo recordo, per exemple, fa 15-20 anys, el feminisme, els debats que estaven, bueno, brutals, vosaltres no estàveu, però vosaltres sí, el feminisme de la diferència o el feminisme de la igualtat. Mos matàvem per a veure qui era de la diferència i qui era de la igualtat, no? Bueno, ara estem en diverses, diguem-ne, discussions. I el que diguem, perquè ja així en València ha nascut una associació que es diu Sororitat. I esta sororitat, esta associació, el que diu és, vale, discutim, analitzem les diferències que tenim, però continuem avançant. No centrem tota la força, tot l'esforç, tot el temps en aquesta discussió. Val, algunes que discutisquen i tal, però nosaltres continuem, perquè si no, no avançarem. No, jo crec que n'hi ha un bon exemple ahir, que és, per exemple, avui en la manifestació hi ha gent que està per l'abolicionisme de la prostitució i gent que no, que se va junçar en una manifestació. Ja des de fa alguns anys, a mi no m'agrada, però comprenc també la postura, que és, n'hi ha una concentració primer en una zona que sol és per a dones, no als homes, vull dir, crec que és discutible, però bueno, és una posició també, i per tant, pues, se'n va junts, però al final és el 8M de tots i de totes, no? I de tots, no? Però bueno, no sé. Quiero intervenir, porque hay que un poco analizar, ¿no? O sea, si algo a mí me ha enseñado la cultura feminista, los estudios feministas, es que muchas veces normalizamos cosas, nos creemos que eso es un dogma, que es correcto, pero cuando te empiezan a dar otra visión, otra mirada, ver el calado que tiene, entonces el feminismo se lo está cuestionando siempre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y con respecto a lo que has planteado al principio, el 18M, cuando hubieron las huelgas feministas, claro, es verdad que el feminismo viene de una historia de más de 300 años y hemos tenido nuestros ciclos de más eclosión, de más poder, de más opresión, de más invisibilidad. Mirar ahora lo que está pasando en Irán. Allí han habido feministas y hay feministas. Las lapidan y las cuelgan. Sí, sí. Claro que hay ¿aquí qué ha pasado a partir del 18? Pues los años antes del 18 y en el 18 es que yo creo, es una opinión mía personal, que hay el poder patriarcal y capitalista, dijeron, estas están cogiendo muchos vuelos, a estas hay que meterles ahí un elemento que rompa esa unidad, que pare esa potencia, ¿no? Todas estamos defendiendo lo mismo. Yo creo que desde la buena fe, o sea, sin haber mala fe, no estamos con los mismos planteamientos. El feminismo es efectivamente, el feminismo radical va a la raíz de los problemas. Y el problema que tenemos en esta sociedad capitalista es que nos están vendiendo como libertad, como felicidad, como dar felicidad a otros, o como libertad individual, el cosificación y la explotación de nuestros cuerpos. Uh-huh. Cuando las mujeres abolicionistas de la prostitución estamos poniendo en cuestión la regulación de la prostitución que ha habido en Alemania, y allí la vida de una mujer vale una mierda, y perdonarme que lo diga así, porque han empeorado las condiciones de vida de las mujeres prostituidas. Cuando aquí estamos hablando de la abolición de la prostitución, no estamos poniendo el acento en las mujeres prostituidas, estamos poniendo el acento en el derecho de los hombres que tienen X euros en el bolsillo y pueden acceder a los cuerpos de las mujeres sin deseo, porque si
A mí me dicen que es empoderante que una mujer tenga que soportar que la penetren por boca, vagina y ano 20 hombres en un día sin tener deseo. Yo, perdonarme, pero no lo veo así. Y hay otra cuestión también con la mercantilización de nuestros cuerpos, que nos divide. No, yo creo que hay gente que compra el discurso, es que hay que dar felicidad a otros, ¿no? Resulta que si ahora, en fin, las mujeres precarias, jóvenes, ¿no? Porque Emilia y yo hoy ya no, pero hacia nuestras jóvenes, Sara que está aquí, sí, por muy licenciada en periodismo que sea, tiene problemas económicos, pues que venda su útero, su capacidad reproductiva. Claro. Se han acabado las discriminaciones, han acabado los problemas. Mientras nos exploten como conejas o como carne, pues las otras reivindicaciones perderán sustancia. Queremos ser mujeres en igualdad de derechos que los hombres. No se les habla a ellos de cosificar sus cuerpos, de marcar sus cuerpos de esa manera. Pues yo no creo que haya maldad, para nada, pero sí que nos divide esa visión patriarcal, mercantilista de nuestros cuerpos. Y hablar de igualdad también es hablar de esto. Y desgraciadamente hay muchos intereses económicos detrás. Están las multinacionales de las farmacéuticas, están las empresas que están queriendo entrar, meter cabeza para que se legalice la venta de criaturas, de los la explotación y explotación un reproductiva. Silencio brutal que se va descubriendo de vez en cuando. Ahora, por ejemplo, la guerra de Ucrania ha descubierto miles y miles y miles de mujeres que están embarazadas de matrimonios mediante la explotación reproductiva. Claro, o lo que está pasando en la India, las granjas de mujeres que hay. Digo lo de la guerra de Ucrania porque nadie sabía que en Ucrania estaba pasando eso. Hasta ahora. La guerra lo ha descubierto. Claro. Pero en la India está clarísimo desde hace años. Y cualquier país que sea, bueno, con déficit laboral de mucha gente, que es empobrecido, le pasa lo mismo. Amore, yo vos has hecho una pregunta y se voy a escapar, pero Manolo, volía a hacer una pregunta. No, yo volía a hacer una pregunta, pero esto es que... Pero esto es que treballem en les paraules. ¿El feminisme o els feminismes? Ah, el feminisme. El feminismo es uno. El feminismo es uno. Si nos vayamos a nuestras raíces, a nuestras maestras, incluso a las feministas obreras que hubieron, Alejandra Kollontai. Yo os animo a que leáis la vida de Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai ya cuestionaba que sus compañeros marxistas las trataran de manera desigual y además cuando acababan las disquisiciones se fueran de putas, porque lo pone así. O sea que desde el principio de la historia del movimiento de las mujeres hemos estado cuestionando que se nos cosifique. ¿Por qué ahora, o sea, hay personas que están cuestionando lo de el tema de la paridad en los la famosa ley, que bueno, ahí tenemos la ley de igualdad desde el año 2007, que obliga a que las empresas sean paritarias, como mínimo el 40-60. Todo el mundo habla del 40 y por qué no el 60, ¿no? El 60 de presencia de mujeres, ¿no? Pero digo yo, claro, ¿qué resistencias hay? Pues sí, es que hay que saber, hay que analizar la sociedad. Si esas grandes empresas, ahora en Cataluña, el Mobibuy este que hacen, sí, y toda esta historia, los congresos esos, que mayoritariamente son hombres, y ya sabemos que cuando terminan la jornada de la feria o tal, se van a los prostíbulos, luego, ¿cómo van a ver a sus compañeras como una igual? Si es que están deseando terminar la jornada para que nos vean a las mujeres como objeto de compra. ¿Y por qué se mofan de esa igualdad? Es que hay que saber un poco en la realidad de lo que está pasando. ¿Y cómo se extraña luego de que los hombres en la cumbre de las empresas sigan postulando por sus compañeros y no por sus compañeras? Porque no se fían de las compañeras, se fían de los compañeros con los que van a todas partes. Sus iguales. Claro. Esos son sus iguales. Claro. Bueno, yo torné a formularos la pregunta. ¿Per què una dona o un home, o un jove, una dona major, un home major,
hauria d'anar avui a la manifestació i on hi ha que acudir o com se pot uno sumar a la manifestació i de més. Vull dir que... Bueno, yo estoy representando aquí a la coordinadora feminista de València y estoy representando al movimiento organizado. Després donarem l'altra convocatòria que no hi ha problema. Hay un manifiesto en los términos más o menos que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Se tocan muchos ejes transversales y además desde la raíz. El acto que tenemos esta tarde organizado en Valencia desde la Coordinadora Feminista y un montón de entidades, como he dicho anteriormente, primero es el corte al tijeretazo, peguémosle un tijeretazo al patriarcado junto con las mujeres iraníes, porque les estamos dando voz, no nosotras, ellas la tienen, ¿no? Pero estamos haciendo visible su voz, su protesta, su reclamo, y nos estamos solidarizando con ellas. Abans de que hice la manifestación, ya habrá una retallada de moños. Exactamente. Y invitamos a todas las mujeres que quieran a cortarnos el pelo junto con las iraníes como símbolo de pegarle ese tijeretazo al patriarcado y apoyarlas, escucharlas. Y luego la manifestación, como ha discurrido durante toda la historia del movimiento valenciano, por el recorrido habitual. Sí. Y Desde Porta de la Mar, calle Colón, calle Játiva, Marqués de Sotelo, Plaza de l'Ajuntament, San Vicent. Pero Porta de la Mar, ¿a quina hora? A les 7. Sí, mitja la tallada. I per què una persona diu, che, si jo estic així... Perquè l'envia a Reuters, la tallada. Molt bé. Serà internacional. Però jo torno a preguntar. Una persona diu, jo con el lío que tinc que cuidar les xiques avui. Pues que vagin els xiques. No, que vagin els xiques, o que se quede l'home cuidant els xiques, no? O que n'hi ha que fer el dinar pa demà... però per què anar a aquesta manifestació i per què penseu que sentir-se empoderada anant junt d'altres? Vull dir, busquem això, perquè clar, hi ha una gent que ja està convençuda i dia a dia lluita i avui se troba, però n'hi ha gent que diu, això és una manifestació, jo a soles, jo tal, és a dir... Bueno, soles no van a estar. Y mira, esto que has dicho de que primero no entiendes por qué en un principio solo hay organizaciones de mujeres, yo creo que se puede entender lo explicamos. Vivimos en un mundo en el que las mujeres, lo estamos diciendo, son invisibilizadas. Esta es el día primero de mayo, que es el día del trabajo, ¿no? El día internacional, hay hombres y mujeres, y si te descuidas lo organizan todos los hombres, ¿no? Claro, esta es la única manifestación que organizamos exclusivamente las mujeres organizadas, ¿no? Entonces, lo que queremos es que ellas vayan delante con sus reclamos, con sus colores, con sus consignas. Pero además, no es que se diga solo mujeres, necesitamos que los hombres también se sumen a las reivindicaciones de igualdad, de democracia, de justicia social. Por eso tienen que salir los hombres y las mujeres. No por las que ya estamos, que también, sino por las que tienen que venir. Es el mensaje que tenemos que dar a nuestras niñas y nuestros niños, que la cuestión de la igualdad no es una cuestión solo de mujeres, la cuestión de la igualdad y de la justicia social es una cuestión de hombres y mujeres. Por eso hay que salir a la calle. I a més que s'ha aconseguit molt, falta molt per fer, però el que s'aconseguís no està assegurat, perquè n'hi ha amenaces també. Per exemple, en una família, ara ja... No, però hasta fa molt poquet de temps els xics estaven en taula i les xiques servien, ixien, li portaven el got de l'aigua al fill, la filla al fill. El fill estava assentat sense moure's. Ui, això ja no se dona en molts puestos, encara en altres sí. Entonces, això és el que és, deu ser igualitari. Per tant, això ja no podem tragar en això. Perquè això vol dir que des del principi, des que els xiquets són xiquets, estan acostumats a això com algo natural. I no és natural. O, per exemple, los tiempos de vuelta a casa. Sí, no, clar. A las chicas siempre más reducido, sí. ¿No? Sí.
Claro, fíjate, educamos, y pañades y el educamos a nuestras niñas diciendo, no, porque el peligro que tiene, claro, fíjate, lo has dicho, claro, tú, Emilia, lo de la violación de esta criaturita, es, pero... Com no, esa preocupación es que es un mon, que dius, claro, que insegur. Pero también yo creo que tienen que aflorar los mensajes de decirle a ellos, a los chicos, perdona, tú sales a la calle, primero, si hay un amigo tuyo que tiene una actitud machista o solo por un atisbo, exactamente, actúa, comenta, mira esta, vamos a por ella, tienes que frenarlo, ¿no? Sí. Tienes que frenarlo. Y luego, efectivamente, educar a nuestros hijos, mandarles el mensaje que no pueden, o sea, que no, esto no es, vamos, una caza de ahí. Tú tienes que salir como una persona responsable, educada, igualitaria, que respeta a las mujeres, que no las agrede. Y ganas de pasarse, claro, un todo. Claro, que pero, una cosa no está reñida, claro, con la, claro, otra. Es que no estén parlando de monches. Es que estén parlando de... Bueno, de... hemos contestado tu pregunta. Yo no sé, a mí sí que yo ya estoy convencido, pero lo que voy que es que a alguna persona como si estiga escoltant, ¿qué le pueden decir para que acudisca a la manifestación de hoy? Yo creo que más o menos está claro lo que estén diciendo, pero creo que han de trabajar más para que siga molt més interdisciplinar. En concreto me refería al estudio de abans, el Instituto Valencià de la Juventud, que ha financiado este estudio sobre masculinidades en la juventud, y el 18,7% de los jóvenes valencians viu la masculinitat, els homes, alineado con les idees tradicionals homòfobes o con la del sexo fort. Estem parlant quasi del 20%, per la qual cosa, inclús, és important que apleguem a tota aquesta gent que normalment no apleguem i que, a més, com estàveu dient, els anuncis de publicitat continuen la dona en un paper molt de discriminació, de rol, no? O el que esteu dient, o sigui, n'hi ha moltes coses quotidianes que compliquen. Jo recorde, afortunadament per el que estàs dient, jo recordo haver anat a comprar a la carnisseria, a lo que siga, quan no anaven tant a la superfície comercial, i dir, que passe el senyor, que passe el senyor, jo era un xiquet, que passe el senyor que tindrà pressa. El tema dels temps és fonamental, i jo diria, però com és possible? Com és possible? Ahora se ha modulado, ahora digamos en el sentido de que, fijaros un poco en los temas de los que son los cuidados, ahora cuando un hombre hace algún papel de cuidados de criaturas, ¿no? Sí. De ir a la puerta del colegio o guisar, que han sido trabajos históricamente hechos por mujeres, poco menos que les ponemos un altar, ¿no? Los ponemos en un pedestal porque son la cosa extraordinaria. Aún lo vemos como extraordinario. Pues sí. Bueno, antes era eso, la extrañeza de y te compra, tu marido te compra. ¿Te ayuda? No, no. La corresponsabilidad, ¿eh? O sea, hay que hablar del término corresponsabilidad en el seno del hogar, en las empresas y en el Estado. Porque si no, al final, claro, el tema del el cuidado del planeta, de la vida y tal, recae sobre las espaldas de las mujeres, ¿no? Familia, empresa, Estado. I, a més, és molt important el canvi de cultura, perquè, per exemple, som un exemple en quant a el permís de maternitat que poden tindre l'home o la dona. Però si se fa des d'una filosofia i una cultura adequada, si no, n'hi ha un aprofitament també que de l'home se torna a aprofitar hasta del permís de maternitat de la dona. I el tema de la conciliació, per què té que recaure en les dones? Quasi en el 85%. No, i a més, jo tinc que dir això, que és molt complicat practicar-lo, perquè el que tu em dius, s'ha mamat des de xicotets un model i són privilegis que tenim els homes, però també perdem moltes coses. Jo crec que n'hi ha d'enfocar també el feminisme des d'aquest punt de vista com a homes, el que parlem de les noves masculinitats. Perdre't la qüestió del carinyo, perdre't la qüestió de les sensacions emocionals. Perfectos. Per això, lo de l'educació afectivo-sexual, l'educació afectiva també, tindre cura de l'altre és una cosa que dona plaer també. I no esa posició sempre del mascle, mascle alfa que t'estàs perdent moltes coses, no? Los niños no lloran. ¿Cómo que no ploren los chiquets? Es decir, que això és una cosa forta, ¿no? De todos modos, los mensajes que se reciben, por ejemplo, de la política, ¿no? Ahora negacionista, y cómo se burlan de las mujeres que están trabajando en la igualdad,
cala mucho en nuestra juventud. ¿Por qué? Porque efectivamente quienes, sobre todo en familias que no han racionalizado estas desigualdades, que no se tiene trabajado, pues el tema de que se cuestionen privilegios, claro, bueno, genera un rechazo, ¿no? De decir, oye, perdona, bonita, yo tengo el derecho a piropearte, perdona, bonita, yo tengo el derecho a salir cuando quiera, a hacerte lo que a mí me dé la gana, o a no trabajar porque yo ya trabajo fuera de casa y llego a casa y estoy cansado, ¿no? Claro, desde el feminismo se trabaja en esos ámbitos y otros muchos más, en los consolidar políticas públicas, que vuelvo al manifiesto de este año, políticas públicas eficaces en materia de protección de violencia de género, en materia de corresponsabilidad y conciliación, en materia de racionalización de los horarios para hombres y para mujeres. Claro, En planes de estudios, que es una de las cosas que exigimos nosotras, que se incluya la perspectiva de género de forma transversal. Eso no se está haciendo, ni siquiera en las carreras de periodismo. O sea, ¿cómo es posible que no se esté haciendo ya eso? Porque ¿cómo la juventud puede aprender esto si no es que le estén dando formación? Pues fijaros si hemos sacado cosas que faltan, claro, aún por efectivamente conseguir. Claro. Pues penseu-se, porque anem a acomiadar-vos, porque tenim que acabar el programa con la agenda. Penseu un broche final de la vostra, esto, perquè avui no acaba així, sinó que hem de continuar tot el dia. No acaba en un Dia Internacional de la Dona, però avui tenim una agenda, m'imagino, apretada. I què podríeu dir, perquè, bueno, el que estava dient ara, Candy, que és difícil de resumir quan n'hi ha tants fronts que fer, no? Tinc que dir, mentre ho penseu, que per exemple, nosaltres com a SICOM, pues, som una associació xicoteta, però fem moltes coses. Hem estat, per exemple, con Ana López Lavajas, hem fet un cicle de dona i cinema dins del festival, hem visitat també con Rosa Roig i la germana, pues, hem estat mirant coses de la visualització, hem estat con les Beatrius. El llibre de la ciència. Hem recolzat les dones científiques, que un les tema con xiquetes. N'hi ha una associació de xiquetes que treballen el tema de l'STEM, que és molt important, de les carreres tècniques i de més, per ahí. Hem publicat un llibre que és una col·lecció que fem de joves investigacions, nova comunicació, sobre també el mito de l'amor romàntic, però també en temps del capitalisme com s'entén el feminisme, perquè també algunes revistes aparentment molt modernes com Cosmopolitan, sí, etcètera, també tenen un missatge capitalista darrere. És a dir, que anem fent el que podem, però i col·laborem també amb el festival, la Bienal de Dona i Cinema i de més. Tenim alguna pregunta? Una telefonada que m'ha dit que anava a ser molt breu, així que la traguem en antena i després continuem. Bon dia, buenos días. Buen día, soy Paco de Milata, un saludo. Un saludo, Paco. Cuando yo trabajaba, allí a donde trabajaba yo, pues las chicas tenían el salario menor que el de los hombres. Era la jornada que tenían ellos. Y también los empresarios, yo me enteré cuando yo trabajaba que los empresarios iban al Brasil y a Asia, porque los niños pues dormían en la calle, no tenían padres ni nada conocidos, y dormían en la calle, y los empresarios pues ya no saben con quién hacer el amor. Y entonces lo hacían con los chiquitos. O sea que eso me lo dijeron a mí. Bueno, pues, y la casa de los padres es el hotel de los hijos y la guardería de los nietos. Y Paco, vamos a volver a la mesa, ¿vale? Eso sí, que tenéis que... Sí, que tenéis... Hoy es el día de la dona. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por llamar. Un saludo a todos. Un saludo. Un abrazo. Salud. Vale. Bé, estaven comentant, dir, bueno, pues, com voldríeu acomiadar la sessió d'avui? Jo el que dic és que el feminisme està fent una cosa també molt ben feta, i és que s'està aliant amb forces socials no feministes per a que els ajuden a visibilitzar tots els... les exigències que té el feminisme, perquè no sols depèn de les associacions feministes, sinó de la societat, els sindicats, associacions cíviques, tots aquests estan portant
a terme moltes iniciatives feministes, encara que ells no són feministes, però estan posant a, bueno, al feminisme en primera línia de, i estan ajudant a els objectius feministes. Bueno, yo terminaría diciendo que el feminismo, para también reivindicar la palabra y el sentido, el feminismo lo que aporta a la vida de las personas es justicia, igualdad y derecho para las mujeres, que es el lema de este año de la manifestación. Y creo que todo el mundo deberíamos de estar de acuerdo con esto, ¿no? Y salir a la calle con esa bandera, igualdad, justicia y derecho para las mujeres. Tan sencillo como eso. Moltes gràcies. Realment, jo afegiria la fraternitat, però avui en dia és sororitat, que també que és molt interessant. Bé, bueno, gràcies per estar ací, per il·lustrar-nos també con els vostres pensaments, i bueno, pues fem una crida a tot el món para que avui sigui un èxit totes les manifestacions i per continuar lluitant. Així que ací mos teniu i el que vulgueu. També recordar que ixe feminisme o feminismes, perquè seria una discussió llarga... Singular o plural. Singular. Bueno, jo crec que també té en compte el que estàveu dient tant Candy com Emilia. Emilia s'ha escaquetxat d'aquesta pregunta. Clar. No, però ella feia el cap aixina perquè jo també pense el plural, però bueno. Però no, de marxismos hablamos o capitalismos, hay bueno, un capitalismo, no, hay, no, aunque hay bueno, matices, pero hay uno, hay uno, es uno. Bueno, el industrial... Bueno, jo el que volia comentar és al final el que heu dit, que és un plantejament que va més enllà, que transforma la societat. Perquè també hi ha que tindre en compte que tenim, per exemple, un moviment social o una problemàtica social de les Kellys, que és, són dones, sí. O, per exemple, les dones immigrants, que també tenen una problemàtica especial, més dura que els homes immigrants i a la vegada més dura que l'habitual ciutadà, no? Per la qual cosa, bueno, pues, crec que en aquesta línia és el que estem tots plantejant, i suposa pues, treballar per a tots, no que n'hi hagi una opressió d'uns per altres. Correcte. Sinó que moltes gràcies. Sí, sí.